me of my first cabin on the Groundbreaker. 4 roommates, 1 bathroom. En efecto. Never imagined I'd say this, boss, but even a Raptodon deserves better. Okay. Bueno, vámonos. Vale. Vale. Si puedo decirle que lo han robado, también le voy a decir que lo han robado. Any news on the thing we spoke about? You know, that thing. Don't keep me in suspense. Vale. Did you get my stuff? I mean, not mine. This is for other parties, buyers. Toma, si hubieras configurado correctamente el equipo, habrías obtenido más cantidad. I'll remember that. I'm not the greatest technician. This is gonna make me so popular. I mean, with the people who buy it, not by using it, because I'm not. No te lo crees, Nito. Los dos sabemos que vas a usar. Only for testing purposes. Quality control. You would, right? Por supuesto. Take this. You earned it. If you run into me again after all this is over, maybe I'll have more. Pleasure doing business with you. Vale. Ahora voy un segundito al baño. Vale. Ay, 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 ay. Vamos con Gladys, que ya tengo todo lo necesario. Todo lo que me ha pedido, literalmente. Aparte de que ya tengo el dinero. Ahora vuelvo. Ah, pues entonces va otra vez. Chale, llevo todo el directo que parece que se me ocurre en la boca, ¿no? Sí. Chale. Qué guay. No, güey. Sí, güey. No, güey. Sí, güey. No. Me viene bien. Esos son comentarios de chale, güey, tiene cumbia en la boca. Eso es que llega más gente. ¿Es que te gusta que cumbia en la boca? Hombre, no. ¿Ya no? No, no se te va. Pero me atasco. No. Me das un tacho. Ya me... Bueno, preguntas vitales de la vida. ¿Escupes o tragas? ¿Qué? Nada. ¿Escupes qué? No he dicho nada. ¿Qué? ¿Escupes qué? No. Que hemos hecho la broma de lo del cum. Entonces, preguntas vitales. ¿Escupes o tragas? Es malo. Sigamos jugando, mi gente. Your face is a sight for sore ocular processors, Captain. Or rather, your headgear is. Vale. Después de haber timado un planeta entero. Podemos seguir. ¿Qué tal tu día? Guay. Chachi. Sí. Chale. Mi papá, mi mamá se cae, le dice, está bien, tal, me dice, no, un problema, como que yo. No quiero decirme, no sabes esto. Normal, ¿sabes? Y... sí. Dicho, bueno, más de nada, mucho años, ¿sabes? Bueno, ¿sabes? Gracias, pero no quiero saber de pequeña. Te entiendo perfectamente, pero me ha hecho gracia que... Me ha hecho mucha gracia que tu contestación sea... En plan... ¿Cómo están los máquinas? O sea... ¿Cómo? Es un meme. Que se hizo hace... no sé cuánto tiempo ya. Te lo voy a poner, vale. Y me viene gente y me dice, oye, debería estar con él, no sé qué, como... porque estaban, había tres personas rodeando el tornado, ¿no? Y me dijeron, debería estar con él, no sé qué, y digo, sí, o sea, eres su amiga y tal, pero luego, no puedo estar pegado, ¿sabes? Ojalá no. ¿No la viste nunca? Sí. Ah, pero de hecho la he. Sí. No, pues de hecho, ¿y cómo estaba? Ah, pues es que en la versión que me has dicho a mí, has sumado la palabra máquina. Ah, no, por Dios. Y digo, hostia, ella que suele ser como súper delicada con estos temas, con sus dos cojones, sí, que como te los máquinas. El pavo con depresión, ¿sabes? El pavo que poco más se pega un tiro. A ver, lo primero de todo, ¿cómo están los máquinas? O sea... hostia puta, por eso me quedo mirándote así, en plan... ah, no sé lo que he dicho, no, no hubiera dicho máquina ni muerta. Digo, hostia, yo es como que te iba a echar la bronca, pero al mismo tiempo me da muchas ganas de reírme. No, porque no puedo contar. Bueno, pero lo primero está... ¿cómo te lo matas? ¿Ya habla con la pava esta? Unless you're here to file an incident report or to inquire about the bounty posting, I must kindly ask you to clear out. The Mardet's offices aren't for leisure time nor loitering. Ya, primero de todo, no ha querido contarme su problema. O sea, que quiere distancia y quiere tranquilizarse, ¿no? ¿Sabes? Y segundo, no puedo estar tanto pegada en él, porque yo si fuera él, yo no querría tanta gente a mi alrededor. Assuming the nature of the incident is both sufficient cause for infraction and under our jurisdiction, I'll take your statement and open an investigation into the matter. Now then, what's happened? Porque ¿Qué quieres que le diga, hermano? Le puedo decir la verdad, ¿sabes? Hmm. Bit of a contradictory one, ain't you? Or were you making an ill-attempted joke? Well, I suppose it ain't a crime to change one's mind. You need me, you know where my offices are. Last tip we got pointed toward the back bays. You want the reward? Do the legwork. Here's the bounty payout. Nice work down there. With any luck, we can hire more sharp-eyed bounty hunters like you in the future. Hmm. Tío, pero ¿cómo vas a atreverse a decirle estas cosas, tío? De verdad, ¿cómo le vas contando cosas a la gente? No viene al caso, pero acabo de conseguir el objeto Pito Pito. Me ha hecho mucha gracia. ¿El objeto Pito Pito? Sí. Pito Pito desintoxicante. Cuidado. No es un pito cualquiera. Es pito doble y desintoxicante. Cuidado. Ahora sí. With that bastard McRed dead, there ain't much else in the offing. Not that I'm complaining, mind you. I could start something if you want. Just say the word. Look at my face, Felix. Do I look like I'm in a mood for your nonsense? Hasta que no le den una buena hostia. Pero una hostia literal, en plan, ya no una hostia de realidad. Ya sabemos que eso no le queda claro. Pero una buena hostia de verdad. Quizás sí. The outlaw scientist fella, right? The board's had it out for him for ages. If you have an inkling of the where's or what for's of his location, Udon Bedford would surely like to hear it. Glad to hear it. Anything else? Do I look like your gossipy best friend? While I'm on post, I take my duties real serious. I would have no qualms whatsoever escorting you to a cell. Understand? Es como si, coño, un claro, como cuando yo estaba pocho, ¿qué hice durante un año entero? Alejarme, es decir, hostia, por culo, yo no quiero saber nada de nadie, yo quiero estar solo. Y ya. Bueno, también digo que tú no tienes apoyo. ¿Eh? Bueno, tú tienes un apoyo diferente. Tenía gente que me apoyaba de verdad, solo que no quería. Sin más. ¿Sabes? Porque lo que yo... El típico momento este de que alguien está full contigo, en plan, no acosando como, ¿sabes? No en plan acoso de todo estará bien, sino acoso... Ay, acoso. Acoso. No es acoso, pero...